Bienvenidos una vez más a Amar es Todo, donde tratamos temas sobre parejas, sobre relaciones, sobre vínculos. Y en esta serie trabajando sobre amores saludables. Hemos tratado de dar a entender los problemas de la violencia de la pareja. La gran pregunta es, ¿por qué los violentos o las violentas son así? Miguel Ángel, ¿se nace violento o uno se hace violento? Esa es una gran pregunta, que la psiquiatría comenzó a tratar en primer lugar. Uh-huh. En el principio lo trataban los filósofos, en las uh-huh. épocas antiguas, pero los primeros que empezaron a tratar el problema fueron los psiquiatras, especialmente entendiendo la conducta patológica y la conducta criminal. Ahora, discúlpame este paréntesis. Lo que nosotros estamos abordando es violencia en general o estamos abordando violencia intrafamiliar. Bueno, están las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas, porque están vinculadas. Hay contextos sociales donde la violencia a niveles de familia o la violencia sexista o la violencia machista está fomentada por el contexto en el cual se vive. Sociedades donde la violencia ha sido normalizada, por ejemplo, uh-huh. donde golpear a una mujer es lo más natural del mundo y nadie se extraña y nadie siente que está haciendo algo insano. El problema es más allá. Voy a volver a lo del psiquiatra. Okay. Cuando la psiquiatría se planteó el tema por primera vez, crearon la idea de que la violencia siempre tenía un componente genético. Entonces, eso fue muy complejo. Porque, ¿eso se tiende a justificar? Claro, se tiende a justificar. Se tiende a creer que la violencia tiene un componente heredado. Uh-huh. Hay algunos etologistas, el primer etólogo, Conrad Lorenz, que introdujo este concepto, normalizó la violencia pensando de que la violencia era parte de la realidad humana. Uh-huh. Conrad Lorenz dice más allá de la violencia o la supuesta violencia. Incluso introdujo el concepto de que las guerras son naturales y normales uh-huh. para crear un equilibrio en las sociedades. O sea que es medio aberrante. Claro. Ya, pero en cierto segmento se tendió a pensar que la violencia tenía un componente genético. El problema de esa teoría, que perduró más o menos hasta la década de 1950, es que esa teoría se cayó por las evidencias. Claro. Mucha gente que no tenía antecedentes violentos, uh-huh. de pronto se comportaban como violentos. Uh-huh. Y a la inversa, personas con enfermedades mentales no eran violentos. Claro. Entonces, dejó en jaque a la psiquiatría y que empezó a pensar, bueno, aquí tiene que haber otra explicación. Y también se da el caso que cuando hay violencia intrafamiliar, el violento o la violenta solamente es el núcleo familiar y absolutamente afuera, claro, se habla es de una persona muy pasiva, muy tranquila. Hablamos de violencia selectiva. Claro. Violencia entonces, selectiva. Entonces, hecha por tierra la cuestión genética. La genética. Entonces, ahora, ¿qué se dice hoy? Hay un componente de un mínimo porcentaje de la población que tiene lo que los psicólogos llaman conducta criminal o patología criminal. Uh-huh. En sociología lo llaman sociópatas, en psicología también. Es decir, un componente muy escaso de la población que sí tiene un componente genético de violencia. Porque no podemos echar todo. Pero hay un gran componente de la población que aprende a ser violento. Yeah. O que, no habiendo aprendido, porque ese es otro enigma, por mucho tiempo, uh-huh. que no habiendo vivido en contextos violentos, elige ser violento. Exacto. Entonces, tenemos tres situaciones. Un mínimo de personas uh-huh. con un componente genético, sociópatas, un gran porcentaje de personas que repiten modelos violentos aprendidos y otro componente que no hay contextos violentos, pero eligen serlo. Ah, ok. ¿Ya? Y ahora, en la formación de una pareja, ¿qué indicadores debería tener una determinada persona para darse cuenta que la futura pareja con quien se va a casar o quien está relacionándose ya tiene rasgos de violencia que a la postre los va a llevar a su vida
de relación y va a ser dañino. ¿Qué tiene que hacer una persona si empieza a vislumbrar rasgos de violencia en el otro o en la otra? En primer lugar, la violencia es una espiral. Uh-huh. Nadie comienza una relación golpeando. Nadie. No. Nadie comienza una relación insultando, uh-huh, u ofendiendo o humillando. Siempre es progresivo. Siempre son pequeñas actitudes que se dan o que se permiten, que generan a la postre. Entonces hay luces amarillas. Violento. Claro, luces amarillas. Uh-huh. Y hemos dicho alguna vez algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de violencia, que la violencia está vinculada al control y está vinculada al poder. Es, uh-huh, decir, querer manejar a alguien, controlar a alguien, uh-huh, y en ese caso utilizar diversos medios como para poder lograr ese objetivo. Entonces, si yo veo a una persona, estoy vinculándome con una persona, uh-huh, y la persona empieza a hacer preguntas de este estilo. ¿Con quién estuviste hoy? ¿De qué hablaron? ¿Quién te escribió? ¿De qué te dijeron en fulano de tal? Y se comienza una especie de interrogatorio. Mm. No te ponen la lucecita arriba que ponen los detectives ni te alumbran a la cara como se hacen en contextos de tortura, pero te interrogan así. Te interrogan. En una interrogación que viene a ser una interrogación coerciva. Claro. Cuando te empiezan con ese tipo de cosas, tendrías que tomarlo, como tú dijiste, luz amarilla. Aquí hay algo que no es normal. Porque cuando hay respeto, ¿por qué tengo que estarte preguntando quién te llamó? ¿Por qué tengo que estarte diciendo qué te escribieron? ¿Por qué te tengo que estar controlando dónde vas, con quién vas? Qué... Cuando yo hago eso, de alguna manera debería encenderse una luz que te esté diciendo aquí hay algo. Pero hay personas que aceptan ese tipo de cuestionamiento porque les hace creer que eso muestra interés de la otra persona. Sí, pero esas son parte de las enseñanzas que nos transmiten, uh-huh, que lamentablemente son malas enseñanzas, que nos hacen creer que eso es normal cuando no lo es. Cuando nosotros entendamos que tenemos que aprender que la base de una relación de pareja es el respeto, en primer lugar tengo que aprender que tengo que ser respetado y que mis espacios físicos, psicológicos y emocionales tienen que ser respetados. Yo no llego y entro a una casa, claro, uh-huh, sin golpear, por ejemplo. A la única casa que entro sin golpear es en mi casa. Claro. Ni siquiera a la casa de mi madre entro sin golpear. ¿Por qué? Porque es una cuestión de respeto. Claro. Pero yo de pronto me veo inundado por alguien que se cree con derecho a saber qué estás pensando, por qué estás pensando lo que estás pensando, qué dijiste, qué no dijiste, qué te dijeron. Y se pierde el espacio de elección tuya. Eso es falta de respeto. Eso ya también es una voz de alarma. Miguel Ángel, una pregunta que quizás es un poco absurda, pero dime, ¿el violento quiere ser violento? ¿Elige ser violento? ¿Cómo lo tomamos? Esa también es una gran pregunta. Uh-huh. Cuando normalizamos la violencia, es decir, hago que la violencia sea normal, entonces el violento entiende que lo que está haciendo está bien. Ok. Entonces, los demás los responsables de... En cierto modo de pararlo. Pero también hay otro componente. Muchos violentos se dan cuenta de que lo que están haciendo no es correcto. Porque saben que si se lo hicieran a ellos... No lo aceptarían. No lo aceptarían. Por lo tanto, hay muchas violentas y violentos que tienen, digamos, un cierto rasgo de conciencia para entender que lo que están haciendo no es correcto. Pero lo hacen porque el tener poder y control resulta ser mucho más atractivo que el hacer lo que están haciendo. Al lograr el objetivo de finalmente manejar a otra persona, a mi antojo, y hacer que el otro haga finalmente lo que yo quiero que haga, es más motivante que la mala acción que estoy haciendo. Y eso termina convirtiéndose en una relación insana y termino racionalizando o justificando conductas que no son propias. Ahora,
¿Qué resguardos tiene que tomar una persona frente a otra que es violenta? En primer lugar, para que los violentos puedan ser violentos, se necesita alguien que acepte la violencia. Entonces, si yo estoy en un vínculo, vamos a poner una pareja de novios, de pololos, decimos en Chile, o de enamorados. Si yo me quedo al lado de una persona que me está humillando, que está usando malas expresiones, que no está considerando mis necesidades, que no está considerando mis intereses, que no respeta mis espacios, que no respeta a mi familia, que no respeta mi conciencia, que pretende ser conciencia mía, que no respeta mis elecciones, no le gusta la ropa que uso, por ejemplo. Exacto, que ridiculiza lo que uso. Que no... Estoy ante una persona violenta. Y tengo que empezar a llamarlo por su nombre. Es una persona violenta. Y yo tengo que elegir. ¿Me quedo o me alejo? Ok. ¿Sabes lo que les pasa a muchas personas, ya sean hombres o mujeres, que cuando empiezan a argumentar ese mal comportamiento del violento o la violenta, la otra persona, la violenta especialmente, tiene mucha facilidad de palabra? Entonces, los argumentos que les da acallan a la otra persona y me dice, pero es que me quedo callada. Me dice tantas cosas que me quedo callada y no sé cómo responderle. Entonces, a ver, ¿cómo podemos nosotros...? Tenemos que aprender a defendernos. A defendernos. Yo soy de la idea que a los niños hay que enseñarles a defenderse verbalmente sin recurrir a la violencia. A la violencia verbal. Tampoco, claro. O sea, verbalmente. Si alguien te humilla, y decirle, no, estás equivocado, no es cierto. Eso no es así. Yo recuerdo una persona X que utilizaba expresiones racistas y con un compañero, y yo le dije, la próxima vez que te diga eso, dile, en tu familia también hay gente del color de piel que yo tengo. Sí, investiga hacia atrás, porque estadísticamente todas las personas tienen antecedentes de todas las razas. Todos. Ajá. De hecho, ahora se han hecho estudios con ADN que demuestra eso. Entonces, aprender a defenderte. Y ahora, aprender a valorarte. Porque ahí hay otro elemento. Muchas de las personas que permiten actos de violencia tienen pésima imagen de sí mismos. Tienen mal concepto de sí mismos. Entonces, muchas veces he escuchado expresiones como esta, pero si él me deja o si ella me deja, ¿quién más me va a querer? Eso es horroroso. Es porque me quedo por las migajas, porque esas son migajas de amor que me dan, y soporto el torrente de violencia porque tengo unas migajas. Perdóneme, pero el amor no se mendiga. Y quedarse en una relación simplemente porque hay momentos buenos y hay muchos momentos malos es, por decirlo menos, insano. Ahora, una persona que ha sido violentada en el vínculo familiar reconoce que la otra persona ha pedido perdón porque ha cometido la violencia, ya sea verbal, física, psicológica, pero pide perdón. Entonces dice, es que él se arrepiente o ella se arrepiente, se da cuenta que me ha hecho daño, entonces pide perdón. ¿Qué hago frente a eso si yo me considero una persona buena, cristiana, y la tengo que perdonar? Y la perdono, pero después vuelve a hacer lo mismo y caemos en eso. ¿Qué hago? Bueno, la primera persona en darse cuenta de esta situación fue una psicóloga norteamericana que se planteó el problema y descubrió algo que es horrible. Ella le llama el ciclo de la violencia. Todas las personas que están en un contexto de violencia viven un ciclo. Y ella dice, hay un momento donde es un momento de tranquilidad. Es un momento donde estamos en paz. Estamos en armonía. Ella le llama la etapa de la luna de miel. A mí me gusta la palabra esa. Le llamo la etapa de la manipulación afectiva o la etapa de la tregua. Estamos bien, nos llevamos bien.
Luego viene una etapa donde empezamos a acumular tensión, donde hay cosas que nos van molestando, nos vamos callando, etc. Y de pronto vamos expresando lo que no expresábamos antes. Y luego viene la etapa de la explosión. La etapa de la explosión violenta, ya sea verbal o sea física o sexual en muchos casos. Y en esa explosión sale lo más horrendo de nosotros. Y luego nuevamente comenzamos. Nos arrepentimos, pedimos perdón, hacemos promesas, damos regalitos, creemos que con un ramo de flores o un chocolate se soluciona. Y en la mente de esa gente no logran entender, pero si yo estoy pidiendo perdón, y sí estás pidiendo perdón. Pero, ¿qué es lo que descubrió la señora Parker, que fue la que inició esto? Que cuando tú no pones atajo, no pones un basta, hasta aquí nomás llegaste. Esos ciclos de violencia se van haciendo cada vez más pequeños. Es decir, va siendo cada vez más pequeño el momento de la tregua, más pequeño el momento de la tensión y más seguido los momentos de explosión. Entonces, ¿cuál es la única forma de establecer un nexo acá? Hay que parar. Basta. Claro. Es una palabra que yo le digo a la gente que repita constantemente. Basta, no más. No voy a permitir. No estoy dispuesto a estar con una persona que me maltrata. Y tienes que decírtelo a ti misma. No estoy dispuesta, no estoy dispuesto a estar con alguien que me maltrata. Eres tú el que tiene que decir basta. Ahora, cuando dices basta, es cuando más ayuda necesitas. Y esto quiero ser bien explícito acá, porque a veces hay alguna gente que no logra entender. La mayoría de los femicidios, es decir, de asesinatos machistas o sexistas, ocurren en el momento cuando la mujer dice basta. La mayoría de las agresiones físicas más fuertes de mujeres hacia varones ocurre cuando los varones le dicen a una mujer violenta basta. Y es en ese momento, cuando tú vas a decir basta, es cuando necesitas más ayuda y saber con más exactitud qué pasos debes dar. ¿Será que ingenuamente las personas creen que el grado de violencia que ellos están viviendo o ellas están viviendo no es tan grande que dicen jamás va a llegar a asesinarme, por ejemplo? Creo que nosotros debemos saber llamarle a la violencia cual fuese violencia y punto. No darle grados. El problema, ¿te parece? Sí, el problema es que los seres humanos son tan complejos que tú no tienes la más mínima idea qué es lo que puede ocurrir. ¿Hasta dónde se puede llegar? Pero lo que sí se sabe en violencia es que todas las personas que son violentas son capaces de lo peor. Claro. Todos. Entonces, ¿y por qué no llegan a lo peor? Porque están contenidos. Claro. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Eso es crucial saber qué hay. Dos caras. ¿Qué hago? La cara del violento y la cara de la persona violentada. El violento no sale a menos que entienda la gravedad de lo que está haciendo. De su acción. Y pide ayuda. Claro. No se sale de esto sin ayuda. No se trata por autoconvencimiento. No, porque es que es como el animal ahí que está agazapado y que va a saltar en el momento menos esperado. Porque hay gente que hace unas treguas largas porque supuestamente tuvieron ayuda, tomaron una decisión. Pero si esa decisión no ha sido guiada para descubrir el daño que tú arrastras, que te ha convertido en una persona violenta, tú vas a ser violento en alguna otra instancia, en algún otro momento. Y en el caso de las personas que están recibiendo la violencia, también necesitan ayuda. En primer lugar, para plantearse una pregunta que antiguamente, cuando comenzamos con esto, a mí me provocaba mucha desazón, incluso hasta molestia.
¿Por qué esperan tanto? Porque pasan años antes que las personas pidan ayuda. El otro día me habló una persona X de un país X que lleva menos de un año casado y decidió cortar una relación violenta. Eso no es atípico. Claro. Es decir, se necesita coraje para hacer eso. Y es una persona que... Pero lo típico es que las personas se quedan mucho tiempo. Mucho tiempo porque traen tanto daño, porque es daño acumulado. Porque el hecho de haber elegido a una persona con rasgos violentos significa que ya estaba dañada. Obviamente, ya estaba dañada o dañado. O dañado, hay claro. Hay que hablar aquí que la violencia, aunque es más común la violencia masculina, también hay un segmento de muchas mujeres que usan la misma estrategia. Otro argumento que se usa es que muchas esposas se quedan en una relación insana por los hijos. Y sabemos que se ha descubierto que el daño a la postre es más profundo que haberse divorciado o haber buscado una ayuda o haber hecho una separación terapéutica, por ejemplo. Hay muchos estudios sobre eso. Hasta la década del 80 había muy pocos. Pero de 1980 hasta acá había una explosión de estudios y de investigaciones sobre los efectos de la violencia pasiva, de la violencia activa, de la violencia psicológica y de la violencia sexual y de la violencia física en los contextos familiares. Entonces, hoy ya no hay duda del daño enorme que se le hace a un niño, a una niña criada en un ambiente violento. Es preferible tener un padre ausente o una madre ausente a estar en un contexto de violencia. Porque para empezar, las posibilidades de repetir el mismo modelo son altísimas. Las posibilidades de elegir a alguien con las mismas características son muy altas. Claro. Entonces, en primer lugar, lo exponemos. Exponemos a esa persona a repetir el ciclo de la violencia en su propia vida. Y en segundo lugar, hay otras patologías. Por ejemplo, hay muchos estudios que se han hecho sobre delincuentes juveniles. Hay un porcentaje altísimo de delincuentes juveniles que procede de contextos violentos. Entonces, repiten, porque entre paréntesis, la violencia es una conducta delictual. Entonces, repiten esa conducta delictual fuera de sus casas. Entonces, se convierten en bullies, es decir, en maltratadores de sus pares, en los colegios, luego se convierten en bullies en sus trabajos, en jefes abusivos, en compañeros de trabajo abusivos, y luego eligen personas a las cuales abusar. Entonces... Es una masa que va creciendo. Claro, entonces en algún momento hay que detenerse. Hoy día los estudios ya dejaron de ser neutrales. Claro. Hasta hace algunos años atrás, los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos no se atrevían a ser tan tajantes en algunas de estas cosas. Pero hoy día no hay duda. Si uno lee, por ejemplo, a Hannah Arendt, la filósofa alemana judía, que fue la primera que se planteó el tema de la violencia desde el punto de vista teórico, y uno compara con los estudios de ahora, Hannah Arendt quedó hace mucho rato atrás, porque teorizó sobre aspectos que no podían ser probados. Hoy día se ha probado que los efectos a largo plazo de la violencia dañan no solo a personas, esto es una especie de bola de nieve. Exacto. La gente suele decir, no, es un problema de ellos. Y la madre o el padre es responsable de hacer un alto en esto para que no siga creciendo esa masa. Una persona que ha sido criada en un medio violento tiene altas probabilidades de elegir mal una pareja. Sí. Una persona que ha sido criada en un ambiente violento tiene ciertas enfermedades que otras personas no van a tener. Y así sucesivamente. O sea, hay muchas cosas. ¿Sabe, Miguel Ángel, trabajando como orientadora en un colegio? Muchas veces, no recuerdo la excepción, del niño que hacía bullying, cuando se investigaba, cuando se llamaba a los padres, cuando se estudiaba su entorno, ese niño en su casa vivía violencia. Y no existía, y no logré encontrar al alumno que hiciera bullying y que no tuviera ese antecedente. Se dice que el bully es una víctima del bullying. Claro. Porque el bully, que es el que hace la violencia, trae a su vez un contexto de violencia.
y lo hace repetir esa conducta con los pares. Ese es un caso. Ahí tenemos de violencia que se hace, que se construye, se forma a partir del contexto en el cual se está. El tema es, hoy día, lamentablemente, se sabe más de violencia hoy día de lo que se sabía en todos los siglos anteriores. Claro. Y en los últimos 20 años hay más estudios sobre violencia de lo que ha habido en toda la historia del siglo pasado. Se sabe más de violencia en estos 20 años que lo que se sabía antes. Hay estudios clásicos ya en temas de violencia. Hoy día se introdujo la mediación como una ciencia y se introdujo la conflictología como una ciencia. De hecho, existe hoy día ya una disciplina científica llamada conflictología, es decir, el análisis del conflicto, llámese interpersonal o del conflicto a nivel global. Y los que estudiamos mediación y conflicto sabemos que el asunto es una cuestión mucho más compleja que lo que la gente lega sin estudios ve. No se trata de una pelea. Por ejemplo, una pareja dice, no, es una pelea. No, no se trata de una pelea, se trata de un modelo que aprendiste. Claro. Se trata de una decisión que tomaste, que elegiste. Los violentos no nacen, se hacen. Y eso debería ya ser un punto de inflexión para ayudarnos a reflexionar sobre este tremendo tema. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en dos minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.